Saludos, buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa Tu Salud Informa. En esta noche es una muy especial para mí, ya que es mi cumpleaños y más adelante vamos a celebrar, pero de una manera saludable. Continuando con el programa, amigos, en esta noche te traigo al doctor Álvaro Rimundi, gastroenterólogo, además de traerte al doctor Pedro Farinacci, radiólogo, al doctor Martín, que es una colaboración especial que nos envían nuestros amigos de saludmedica.com, y además, en este primer segmento, a tu psiquiatra favorito, el doctor Julio Jiménez, quien nos va a hablar de un tema muy impresionante que es el síndrome de Estocolmo, ya que están tan de moda los secuestros. Adelante. Amigas y amigos, muy buenas noches. Como siempre, un gran gusto poder compartir con ustedes desde este su espacio dedicado al área de la salud mental dentro de su programa Tu Salud Informa. Doctor Echeverría, un fuerte abrazo para usted allá en los estudios. Les saluda Julio Jiménez. Aproximadamente en los años 70, o mejor dicho, exactamente en 1973, en una agencia de banco en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, ocurrió un famoso asalto. Yo digo famoso porque durante 6 días estuvieron retenidas 4 personas, 3 mujeres y un hombre, retenidos por un grupo de secuestradores quienes decidieron mantenerlos como rehenes. Al final de esos 6 días, afortunadamente fueron rescatados con bien todas las personas que habían estado secuestradas. Sin embargo, lo curioso de este evento fue que ninguna de ellas quiso formular cargos legales en contra de sus secuestradores. Esto resultó bastante curioso y para un grupo de psicólogos estudiosos en el área decidieron identificarlo con el llamado síndrome de Estocolmo. ¿De qué se trata el síndrome de Estocolmo? Es una respuesta o una reacción que muchas personas que son víctimas de secuestros, prisioneros de guerra, víctimas de asaltos, que de alguna u otra forma están retenidos en contra de su voluntad, responden hacia sus secuestradores. ¿Responden de qué forma? Tienen reacciones casi de cooperación, casi de alianza, terminan identificándose en muchos de los casos con los motivos incluso por los cuales el secuestrador o el asaltante realiza el acto. Lo curioso de esto es que efectivamente en muchos casos las propias víctimas terminan negándose a formular cargos legales e incluso cooperan en muchos casos con los asaltantes o con los secuestradores para evitar a la justicia o evitar incluso a la policía y escapar sin ser capturados. A uno le puede parecer esto verdaderamente extraño y le puede parecer esto inexplicable, sin embargo, desde el punto de vista psicológico puede que haya una explicación. Cuando una persona está sometida a un evento como este, secuestro, es decir, retenida en contra de su voluntad, la primera reacción que se tiene es precisamente el temor a perder la vida. Por otra parte, en muchos casos, los secuestradores, cuando mantienen personas por mucho tiempo como rehenes, comienzan también a tener mucha preocupación por cómo van a salir de la situación e inclusive que puedan perder la vida durante el proceso de rescate o por la intervención de la policía. Es la misma preocupación que también la víctima o quien es secuestrado puede tener, el miedo a perder la vida. Se dice entonces que en el síndrome de Estocolmo ocurre un proceso llamado identificación, en el cual la persona secuestrada se identifica con los motivos por los cuales el secuestrador comete el acto. Pero verdaderamente lo que está haciendo es tratando de desarrollar un mecanismo de defensa que le permita manejar o, digamos, amortiguar una respuesta emocional que siempre es terrible, porque es mucha ansiedad, mucho miedo a perder precisamente la vida en una situación en la cual cualquier persona se puede sentir profundamente vulnerable o en riesgo, precisamente, de indefensión, porque así se encuentra. De modo que cuando nosotros hablamos de síndrome de Estocolmo, estamos mencionando 2 cosas importantes. La primera, la que acabo de mencionar, la persona se siente identificada o identificado con su captor o con el secuestrador, precisamente tomando entonces hasta una actitud de protección. Y la segunda característica importante es que aún después de que la persona ha sido rescatada y ya liberada de su aprehensión, continúa manteniendo ciertos sentimientos hasta de agradecimiento y solidaridad con quienes fueron sus secuestradores, incluso mucho tiempo después de haber sido liberados. En el síndrome de Estocolmo, el hecho que les mencioné del asalto, incluso se dice que luego de ser rescatados, una de las mujeres
mantuvo o estableció una relación afectiva con alguno de los secuestradores. Esto parece verdaderamente asombroso, pero como dije, responde a unos mecanismos prácticamente de defensa. Y es que la mente humana definitivamente recurre a muchos mecanismos para poder amortiguar situaciones en las cuales nos sintamos amenazados e incluso profundamente vulnerables, como puede ocurrir en el caso de un secuestro. Amigos, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la página www.facebook.com/tusaludinforma. Siempre vamos a estar muy agradecidos de todos sus comentarios y sobre todo de sugerencias para futuros programas. Muy buenas noches para todos y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor Jiménez, por tan interesante colaboración. No te retires, que ahora vamos a unos breves comerciales, pero regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. Puerto Rico Media Design ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual, postproducción en video, desarrollo de páginas web, diseño gráfico, publicidad impresa, campañas publicitarias. Visítanos www.prmediadesign.com. La vestimenta y accesorios de la doctora Iliana Echevarría son gracias a Amare Boutique, con lo último en la moda, ubicados en la avenida Fagot número 2916 en Ponce. Su teléfono es 787-651-7277. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like, así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/tusaludinforma. ¿Sabía usted que un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud quitó de la clasificación internacional de enfermedades el homosexualismo? Ahora pasamos con el doctor Pedro Farinacci del Hospital Damas en Ponce, quien te estará hablando sobre los servicios radiológicos y su nueva máquina de CT scan. Adelante. Sí, muy buenas noches a la doctora Echevarría y a todas las personas que nos están escuchando en esta noche. Yo soy el doctor Pedro Farinacci Morales, director médico del Departamento de Radiología del Hospital Damas. En la noche de hoy vamos a hablar de uno de los subsegmentos que nos encargamos aquí en el hospital, que es en el área de CT scan. El Hospital Damas recientemente adquirió una máquina de CT scan multi-slice, que es la que tenemos aquí con nosotros. Es una máquina de 128 cortes que nos permite obtener imágenes diagnósticas mucho más rápidas y mucho más certeras para propósitos de obtener diagnósticos que estén a la par, ¿verdad?, con los cambios en la tecnología. El Hospital Damas ha estado sumamente inquietado en que tengamos los mejores equipos para proveer el estudios diagnósticos, estudios de excelencia para propósitos de tener, como les mencioné, unos diagnósticos mucho más certeros, al igual que preocupados por que obtengamos imágenes con la menor radiación posible, es que adquirimos este CT scan multi-slice de 128 cortes. La máquina es pequeña, es un sistema compacto, pero a su vez es bien específico en la obtención de las imágenes y de los diagnósticos. La mesa, como pueden ver, es una mesa que aguanta pacientes hasta de 500 libras, que es sumamente importante para pacientes obesos, pacientes que van para cirugía bariátrica o pacientes que vienen en futuro para estudios postquirúrgicos de cirugía bariátrica. En lo que a nosotros nos compete, tenemos la capacidad con este equipo de hacer CT angiograms, son angiografías de periféricos vasculares del cuerpo, del abdomen, del corazón, del cuello, que incluye las carótidas y los estudios intracraneales. En términos de los estudios que podemos hacer del corazón, son pocas las personas que lo están haciendo en Puerto Rico, que es hacer CT angiogramas
guiados por CT del corazón. Para eso necesitamos una máquina que sea sumamente sofisticada, con un sistema robusto que nos permita obtener las imágenes frisadas de las arterias coronarias y podamos ver si hay algún tipo de calcificación, algún tipo de placa o algún tipo de estrechez de las coronarias que eviten en un futuro algunas complicaciones cardiovasculares. Con este equipo también podemos obtener imágenes de colonoscopía virtual, es decir, podemos insuflar aire en el intestino, en el colon, que es el intestino grueso, y por un sistema de navegación podemos irnos a través de la computadora y evaluar cualquier tipo de pólipo, cáncer, estrechez y otras condiciones que no requerirán del tipo de colonoscopía convencional, que es por fibra óptica, que tienen que introducir el tubo a través de todo el intestino, sino que aquí se insufla aire y podemos navegar y podemos obtener imágenes sumamente certeras, compatibles con las de colonoscopía por fibra óptica, con menos riesgo para el paciente de perforación, etcétera, etcétera. Y en términos de los estudios en general, podemos obtener imágenes mucho mejores de las que obteníamos en el pasado con CT espirales, pero CT de menos cortes. Aquí, al tener mucho más cortes, al hacer una vuelta, una rotación, obtenemos 128 cortes, es decir, un estudio de abdomen y pelvis lo hacemos por unas fracciones de segundo, ¿verdad? Probablemente 5 segundos, 10 segundos, obtenemos imagen de abdomen y pelvis, que el paciente requiere menos tiempo en la suite de CT scan, y obtenemos imágenes mucho más finas que cuando hacemos unas reconstrucciones en 3 dimensiones, pues podemos presentarle esto al médico, el médico que opera, y puede tener una mejor idea y conceptualización de la anatomía del paciente, de manera que cuando va a un proceso quirúrgico, pues el médico tiene todas las herramientas necesarias en planos axiales, coronales y en 3 dimensiones, que en 3 dimensiones pues es el que el público en general, y igual que muchos de los médicos que no tienen la especialidad de radiología, pueden evaluar y conceptualizarlo y así entrar y obtener, ir directamente al área que queremos hacer la cirugía o se quiere hacer la intervención. Así que de esta manera les presento nuevamente el CT scan multislice, el CT scan que nos permite obtener imágenes certeras y diagnósticas. Para cualquier duda, cualquier pregunta, pues pueden llamar al Hospital Damas, Departamento de Radiología, 840-8686, la extensión 6195. Así que muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, doctor Farinacci, por tan interesante información. En la noche de hoy voy a hablarles sobre osteoartritis. La artritis en general afecta a 1 de cada 6 estadounidenses y puertorriqueños. Actualmente, las estadísticas dicen que hay aproximadamente 40,000 puertorriqueños afectados con esta enfermedad, lo que da paso para decir que la artritis es una enfermedad de las más comunes que causan incapacidad en los pacientes puertorriqueños. Hay sobre 100 tipos de artritis, siendo las dos más comunes la osteoartritis y la artritis reumatoidea. Hablando sobre generalidades de la artritis, debo decirles que la osteoartritis es el tipo de artritis más común en el mundo. La osteoartritis ataca mayormente a personas adultas mayores de 50 años de edad, aunque hay casos de osteoartritis en pacientes jóvenes quienes han sufrido alguna lesión traumática en alguna articulación, también en pacientes deportistas. La artritis reumatoidea, en cambio, afecta en una proporción de 4 a 1 en relación a mujeres con hombres. Las mujeres mayormente afectadas son de 30 a 50 años de edad. También hay casos de artritis reumatoidea juvenil. Principalmente me estoy enfocando en estos dos tipos de artritis, ya que estas dos son las más comunes. Una articulación es una zona en donde se unen dos huesos. La artritis ataca el tejido circundante a esta articulación, provocando inflamación severa y mucho dolor. Los signos de inflamación básicamente son enrojecimiento, inflamación, dolor y ardor en la parte afectada.
Entre las causas de la artritis, se están estudiando actualmente los factores genéticos, los factores ambientales, además de los factores hormonales. En el caso de la artritis reumatoidea, se dice que el sistema inmunológico propio del paciente ataca sus coyunturas después de haber sufrido alguna enfermedad, ya sea viral o bacteriana. Crea un defecto en el sistema inmunológico o en los anticuerpos del paciente, y entonces estos anticuerpos reconocen como extraños las células de las articulaciones. Es así cuando comienza el ataque brutal, en donde los pacientes empiezan a sufrir deformaciones y destrucción de los tejidos articulares. Básicamente, cuando el paciente va a un médico de cabecera con diferentes dolores en áreas articulares, es deber del médico de cabecera empezar a realizar un examen físico completo, además de historial médico pasado del paciente, obtener algunas muestras de laboratorio y también realizar alguna radiografía de la parte afectada. Es así que en conjunto de todos estos estudios y examen físico, el médico puede entonces descartar o también diagnosticar algún tipo de artritis. Si la artritis es de un origen severo, el paciente será referido a un reumatólogo para hacer estudios posteriores. El principal síntoma de artritis y de todas las artritis es el dolor. El dolor en los casos de osteoartritis mayormente se produce en las tardes y en las noches, cuando el paciente ha terminado su día. Este termina su día con inflamación y mucha rigidez en estas articulaciones. En cambio, en los pacientes con artritis reumatoidea, el dolor es básicamente matutino. Se manifiesta después de haber tenido un episodio de fiebre o febrícula durante la noche, y el paciente amanece con rigidez articular, lo que le impide funcionar de una manera normal en las mañanas. La artritis reumatoidea, además de afectar las articulaciones, tiene como diferencia entre la osteoartritis de que esta afecta a otros órganos y sistemas. La osteoartritis se trata básicamente con ejercicios, con dieta, además de cambios en el estilo de vida, como perder peso, y también en algunos casos con antiinflamatorios no esteroidales. No se debe abusar de los antiinflamatorios, debido a que estos a largo plazo tienen muchos efectos secundarios que pueden ser serios para la salud del paciente. La artritis reumatoidea, en cambio, además de ser tratada con antiinflamatorios no esteroidales, también debe ser evaluada por otros especialistas y tratada con algunos inmunomoduladores que controlarán un poco esta respuesta anormal del sistema inmunológico. Es importante que cuando seas diagnosticado, seas referido al especialista conveniente para que tengas un cuidado específico acerca de tu enfermedad. Ahora pasamos a unos breves comerciales. No te retires porque regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. Puerto Rico Media Design ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual, postproducción en video, desarrollo de páginas web, diseño gráfico, publicidad impresa, campañas publicitarias. Visítanos www.prmediadesign.com. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas, y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/tusaludinforma. ¿Sabía usted que 1 de cada 6 estadounidenses padecen de artritis? Si quieres saber acerca de esta y otras informaciones médicas, visita saludmedica.com, quienes están simplificando tu salud, y en esta semana nos envían una colaboración especial del doctor internista, doctor Martin, quien nos va a hablar sobre medicina preventiva. Adelante. Yo soy el doctor G. Martin, médico clínico especialista en medicina interna para saludmedica.com. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la medicina preventiva. La medicina preventiva es importante porque mantiene la salud y puede evitar enfermedades crónicas en adultos. Usualmente solemos ir al médico cuando nos sentimos mal.
El propósito de la medicina preventiva es ir al médico antes de que eso suceda para tratar de mantener nuestra salud y prevenir enfermedades. En el caso de los adultos, dependiendo en el historial familiar o personal, la medicina preventiva puede iniciarse a los 18 años, pero también dependiendo puede empezarse a los 20, 30, 40 o 50 años. Nunca es tarde para atenderse por su internista, médico familiar, ginecólogo, ginecóloga, para este propósito. ¿Quiénes se benefician de la medicina preventiva? Todo adulto. Estamos acostumbrados a ver que los niños van para sus revisiones de salud con vacunas y esto también se usa en los adultos. Las vacunas en adultos son una forma importante de mantener nuestra salud y evitar enfermedades. Estas enfermedades que se previenen con las vacunas en adultos son potencialmente mortales y es por eso que esas vacunas existen. También la enfermedad coronaria o isquemia al miocardio, arteriosclerosis, cáncer del colon, cáncer de mama, cáncer de matriz y cérvix y cáncer de próstata. En el caso de los hombres y las mujeres mayores de 50 años, es bien importante que tengan revisiones de colesterol y que no esperen ir al médico hasta que se sientan mal. Igualmente, si hay historial de diabetes en la familia, es importante que toda persona de esa familia se revise a temprana edad, digamos a los 18 años. La medicina preventiva es una parte integral de la medicina moderna y evita enfermedades que causan mucha mortandad y cuestan mucho dinero en los Estados Unidos. Para más información sobre cómo usted se puede beneficiar de la medicina preventiva, visite a su médico y visítenos en saludmedica.com. Muchas gracias, Dr. Martin, por tan interesante colaboración. Antes de pasar a nuestro cuarto y último segmento de la noche, te exhorto a que visites nuestra página de facebook.com/tusaludinforma para que nos envíes dudas y preguntas y así poder preparar un programa ameno e interesante para ti. Ahora pasamos con el Dr. Álvaro Raimunde, gastroenterólogo, quien te estará hablando esta semana sobre mitos y realidades de la hepatitis. Adelante. Buenas noches otra vez. Mi nombre es el Dr. Álvaro Raimunde, gastroenterólogo en Ponce. Mi oficina es en el edificio Parra 806. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y común, es la hepatitis. Vamos a ver cuáles son los mitos y las realidades de esta condición. La hepatitis la podemos dividir en dos grupos grandes. La hepatitis virales, que son por virus, como dice su palabra, y la hepatitis no virales, que podrían ser por medicamentos, por tóxicos, como entiéndase también como el alcohol, ¿verdad? O la hepatitis autoinmune, que son pacientes que su mismo cuerpo rechaza el hígado y le causa la inflamación. Vamos a hablar en el primer segmento brevemente sobre las hepatitis virales, ya que este es un tema bien complejo y bien largo. Las hepatitis virales, la causa más común es la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Brevemente, la hepatitis A casi no la vemos hoy en día acá en Puerto Rico ni en los países desarrollados. Se veía anteriormente cuando no había sistemas sanitarios buenos, cuando había letrinas y estas cosas así. Por eso es bien raro verlas hoy en día acá en Puerto Rico. A no ser que uno vaya de vacaciones a un país tercermundista y se podía contagiar. La hepatitis A tiene una peculiaridad. El 99.9% de las pacientes que se infectan se curan solos. Nadie queda padeciendo del hígado porque le dio hepatitis A. Y se transmite básicamente por la ruta, la llamamos orofecal. Uno come algo que está contaminado y le da la hepatitis. Se pone amarillo y todas estas cosas, pero la hepatitis A es una hepatitis que podemos decir benigna. La hepatitis B
se ve poco en Puerto Rico también, es de transmisión mayormente sexual. Debido a todas las educaciones que se han hecho para el HIV y SIDA, pues las personas están más conscientes y practican sexo sano, por decirlo así, ¿verdad? O seguro, y entonces se contagian menos con la hepatitis B. La hepatitis B, interesantemente, el 90% se curan. Solamente el 10% que adquieren hepatitis B necesitan tratamiento médico. O sea que la inmensa mayoría se curan por sí solos, no necesitan tratamiento médico. Solamente el 10%. Y hay muchos medicamentos bien efectivos orales para estos pacientes con hepatitis B, pero obviamente deben ser vistos y evaluados por su gastroenterólogo. La hepatitis que más nos concierne es la hepatitis C. La hepatitis C en Puerto Rico, su incidencia es bien alta, es cerca de un 15%. La causa más común es por el uso de drogas, por los tatuajes o por personas que han estado presidiarias o que hayan recibido transfusiones de sangre antes de 1991. La hepatitis C, por desgracia, solamente se cura espontáneamente menos del 5%. O sea que la gran mayoría que se infecta con la hepatitis C, un 85%, se quedan crónicos la hepatitis C. Crónico quiere decir que si el médico no le da tratamiento, no se cura. El tratamiento de hepatitis C ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años y ahora tenemos una terapia, lo que llamamos terapia triple, la cual es muy efectiva, aún para aquellos pacientes que habían sido tratados anteriormente y no habían respondido. Esta terapia ahora es capaz de curar casi al 90% de los pacientes con hepatitis C. Así que si usted o algún familiar de ustedes tiene hepatitis C, deben de consultar con sus médicos porque hay terapias nuevas, mucho más potentes que las anteriores, y las oportunidades de cura ahora alcanzan hasta un 90%. Estas son en cuanto a las hepatitis virales. La hepatitis que son medicamentosas, obviamente el médico tiene que evaluar qué medicamento está tomando y ver cómo puede disminuir la cantidad del medicamento para así bajar la inflamación. Las hepatitis por medicamento no son, por decirlo así, crónicas. O sea, tan pronto uno disminuye la dosis o quita el medicamento, el hígado vuelve otra vez a la normalidad. Y nos quedaría brevemente para hablar de la hepatitis autoinmune. Es una condición más frecuente en mujeres que en hombres, y es que el mismo cuerpo rechaza el hígado normal del paciente y el paciente tiene que estar usando lo que llamamos drogas inmunosupresoras. Y una vez uno hace el diagnóstico y lo trata, la mayoría de estos pacientes se curan y no tienen ningún problema. Esto es todo lo que vamos a hablar hoy de hígado. Después podemos hablar en particular de alguno más adelante en la próxima intervención que tengamos. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Les reitero, mi nombre es el doctor Álvaro Raimunde. Mi teléfono es el 787-259-8200 o el 787-259-8212 en el edificio Parra, oficina 806. Buenas noches y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Raimunde, por tan interesante colaboración. Antes de despedirnos e irme a celebrar con mi staff mi cumpleaños, le doy las gracias a mis colaboradores, quienes semana tras semana se preparan en algún tema interesante para ti. Gracias al señor Carlos Borrero en The Closet Salon por mi arreglo personal, 787-298-5631. Gracias además a Amaré Boutique en la avenida Fagot 2916 en Ponce por mi vestimenta y accesorios. Su teléfono es 787-651-7277. Se despide tu doctora Ileana Echevarría Martínez con oficina en la calle Muñoz Rivera 208 en Peñuelas. Mi teléfono es 787-836-0419. Amigo, elige estar sano, edúcate, oriéntate. Esto fue Tu Salud Informa.